aquí en Sarón, en Penagos, en Villaescusa, en Villafufre, en toda la comarca, van a elegir Partido Popular porque van a reconocer que es la mejor opción. Porque la alternativa al Partido Popular es juntar muchos, juntar a muchos, para hacer gobiernos débiles, inestables, que no den más que lugar a incertidumbres y a inseguridad de los ciudadanos y que probablemente trunquen esa línea de crecimiento que hemos conseguido con mucho esfuerzo en estos 4 años. Por eso yo invito a la gente a que lo sosiegue, que lo medite, que lo piense bien y que no lo duden. Que voten seguridad, que voten crecimiento, que voten modernidad, que voten estabilidad. Y eso lo dan los gobiernos del Partido Popular. Cantabria no lo va a consentir, porque Cantabria es una región sabia, que supo cuándo tenía que quitarles a ellos para poner un buen gobierno, serio, sobrio, que diera estabilidad y seguridad a sus ciudadanos, que generara empleo y que mejorara la calidad de vida de los ciudadanos a través de los servicios públicos. Y lo hemos hecho. Y lo hemos hecho. Y lo hemos hecho no porque yo lo diga, sino porque ha sido medido y comparado por organismos oficiales independientes y ellos lo acreditan. Y ellos son los que nos dicen que Cantabria tiene un buen gobierno, que los cántabros tienen que conservar. Un buen gobierno al que no le tienen que cambiar. Un buen gobierno que necesita 4 años más para dar continuidad a una labor y que Cantabria siga creciendo y estando en los primeros puestos a nivel nacional. Y la diferencia es en cifras, en números. Ellos 27.000 personas al paro y nosotros hemos reducido el paro en 726. Y eso es el comienzo, el inicio. Pero la diferencia es grande, es evidente. Es de 27.726 personas de diferencia.